veremos Eterna Penumbra de la Mente Simpson. Nadie se roba el desayuno de Willy. Oh, creo que bebí demasiado anoche. Oh, no más alcohol. (risa) 6 a.m. Hora de meterme en la cama y fingir que llegué a las 3 a.m. ¿Eh? ¿Dónde está Marge? ¿Niños, han visto a su madre? ¿O a ustedes? ¡Ay! ¿Maggie? ¿Alguien ha visto a alguien? ¡Ay, desde luego! Deben de estar tomando un baño familiar. ¡Sin mí! ¡Guarden burbujas para el oso! ¿Tú sabes dónde está la familia? Señálame en el mapa. Bien, entonces en internet. ¿Qué sucede? ¿Por qué me atacas? Si es porque me comí tus píldoras para el corazón, no deberían hacerlas con tan bonitos colores. Moe, mi familia se ha ido. Mi perro me odia y no recuerdo lo que pasó anoche. ¿Estuve aquí? Como siempre. Llegaste diciendo que necesitabas olvidar algo, así que te preparé la bebida más fuerte que tengo. El olvídame ya. ¿El olvídame ya? No lo había oído. Significa que funcionó. Nadie puede recordar. Por eso hice este video para explicar el proceso. Empiezas con licor de hierbas. Añades ginebra de moras. Entiendo. Triple seco. Ajá. Cuádruple seco. Sí. Legañas de ojo de perro. Vodka de pepinillos. Rico. La franja roja de un dentífrico. Y el ingrediente más raro. El veneno de la labotomorfa de Luisiana. Vamos, linda. La agitas con una prueba casera de embarazo hasta que resulte positiva. Y listo. El olvídame ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Simpsons. Bueno, el día de hoy estoy trayendo este maravilloso capítulo y tan interesante. Y antes de continuar, les quiero informar de que esta es una video reacción. Por lo tanto, voy a realizar todas las pausas que sean necesarias para que así YouTube no infraccione el canal y tampoco no baje el video. Por lo tanto, les pido comprensión. Y si ya estás acá, te invito a suscribirte y a dejar tu like para que así cuando suba un próximo capítulo de Los Simpsons, tú puedas disfrutarlo. Y bueno, y nuevamente repito de que este es una video de reacción, así es que le pido comprensión. Y bueno, sin más que decir, continuamos con este capítulo. Yo no me veo así. ¿Ah? Oh. Ahí. Ah. Ah, ah, ay. El punto es que esta bebida es el mejor blanqueador cerebral. Un sorbo borra hasta el último día de tu vida. ¡Dame un olvídame ya! Cometí un error que tengo que borrar. Imité a Don Rickles hablando de los árabes, pero resultó Mel Gibson hablando de los mexicanos. ¿Eh? ¿Qué rayos hago aquí? Tengo que volver a los Grammy Latinos. ¡Ese! ¡Ven! ¡No puede ser! ¿Por qué querría yo borrar mi memoria? ¡Pero qué cosa horrible hice! No lo recuerda, ¿eh? Ayer hubo un disturbio doméstico en su domicilio. ¿Eh? ¡Asu, qué feo! ¡Fuerte! ¡Jefe Gorgory! ¡Ahora recuerdo haberlo visto! ¿Qué sucede aquí, Simpson? ¿Qué voy a necesitar, correas? No, todo está bien. ¿Panecillos y caramelos? Entiendo. ¿Y cómo pasó eso? ¿Qué pasa aquí, Simpson? ¿Le dio un beso irlandés? ¡No, lo juro! Fue mi culpa. Yo me tropecé con la puerta. Se tropezó con la puerta, ¿eh? Es la excusa más patética que... ¡Oh! De acuerdo, puerta. Y
irás a la comisaría. ¿Marsh tenía un ojo morado? Yo jamás podría hacer algo como eso. ¿O sí? Pregúntele a la persona que presentó la queja, no a la que esté autorizada a dar esa información. ¡Flanders! Bien, fue Flanders. Y ya que lo sabe todo, ¿quién fue Jack, el destripador? ¡El cirujano privado de la reina! ¡Guau! Flanders, ¿por qué llamaste a la policía anoche? Tuve que hacerlo. Oí un alboroto. Dime qué cosa hice. No lo sé con seguridad, pero como cristiano supuse lo peor. ¿Qué pasó en esta habitación? Si las paredes hablaran, las personas pagarían por ver cómo hablo con las paredes y podría usar ese dinero. ¡Ey, un recuerdo! ¡Basta, Homero, por favor! ¡Mi ojo! ¡No, no puede ser! ¡Jamás le haría daño a Marge! ¡Soy un buen hombre! ¡Sí, sí! ¿Eh? ¡También yo! ¡Oh! 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 ¿Saben? Hacer esto confirma el estereotipo de los mexicanos. ¡Yo soy de Costa Rica! ¡Y a mí me importa porque... ¡Oh! Castillo de Retiro de Springfield. ¡Gracias al cielo vienes a visitarme, hijo! ¡Ya no resisto a este club de la alegría fingiendo que disfrutan estar aquí! Hoy de noche ni siquiera sabía su nombre, pero nada iba a ser igual. ¡Qué mujer! Veo la felicidad en sus rostros. ¡Qué noche! ¡Cómense sus galletas, pero no nos miren! Restaurante El Tonto Willy. Papá, no recuerdo lo que hice anoche. ¿Tú tienes alguna idea? ¿Quieres que yo te ayude a recordar? Es como pedirle a tu caballo que haga tus impuestos y yo lo hice en 1998. Temo que hice algo que obligó a Marge y a los niños a dejarme. Espera, yo sé quién puede ayudarte. Un doctor que ayuda a la gente a resucitar sus recuerdos. ¿En serio? ¡Ay, excelente! ¿Cómo podré pagártelo? ¡Golpea por mí a ese enfermero que se toma mi jugo! ¡Hecho! ¡No, espera! ¡Ese es el que salvó mi vida! Instituto de Recuperación de Memoria. Señor Simpson, he construido un dispositivo que le permitirá explorar sus recuerdos. La ciencia fue fácil, pero ahora viene lo difícil: encontrar el nombre. ¿Qué le parece, maestro de Yabú? ¿Eh? ¿Remembranzas del pasado? ¿Qué tal el recordador? No tenemos que inventarlo ahora. Esas maravillosas bolsas de arrugas están reviviendo sus recuerdos de ayer. ¡Oh, mi primera Navidad! ¡Qué deliciosa comida china! ¡Esto es genial! ¡Por fin voy a averiguar cómo arruiné a mi familia! ¡Sujéteme, nerd! Para mí, nerd significa ni remotamente inadecuado. Así que gracias por el cumplido. Ahora sentirá un ligero pellizco, seguido por un pellizco muy doloroso, que señala que el aparato comenzará ahora a dar su cráneo 3 segundos después. ¡Aburrido! ¡Sí, hacerlo será divertido! ¡Oh! ¡Oh! 3, 2, 1... ¿Pero qué fue lo que pasó? Su burbuja de memoria y usted. Esta burbuja le permite ver cualquier evento del pasado. ¡Ay, huele a burbuja nueva! ¡Ay, aterricé en un recuerdo agradable! ¡Estoy feliz y ellos juegan! ¡Y arrancan! Y recuerden bien, ¡directo a las esculturas! ¡Hey! ¡Ay, cómo extraño esos lejanos días de esta semana! Pero me necesitan en un lugar más oscuro. Qué raro es ese capítulo. ¿Qué? Esos rechinidos se oyen como los resortes del sofá meciéndose al ritmo del amor. ¡Homero! ¡No te esperaba!
¿Qué sucede aquí? Homero, no quería que lo supieras así. ¿Otro hombre? ¿Con mi esposa en mi casa? ¿Sentado sobre mi teleguía? Tengo que averiguar quién es ese, pero necesito ayuda. Alguien como Bart, pero listo. ¡Lisa! ¡Oh! ¡Otro yo! ¡Tú cuidas a los niños! Lisa, exploraré el momento más estremecedor de mi vida. ¿Me acompañas? Puedo hacerlo. Estás confundiendo este recuerdo con un comercial que viste. Con el nuevo Sinergia inalámbrico, sus minutos nocturnos comienzan a las 6:30 y recibe 4 descargas de video gratis por mes. Sinergia es su celular. It's a beautiful morning. Por el copyright vamos a silenciar la música. Oye, Homero, ¿me llevas a cuando eras niño para ver si puedo patearte? ¿Cómo no? ¡Uy! ¡Oh! Eres superior a mí en todos aspectos. ¡Oh! ¡Oh! Veamos cómo lo haces contra el Homero de 20 años. ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Hierba? ¡Oh! Te enseñaré a golpearme ayer, pequeño demonio. ¡Te voy a... ¡Tuviste tu primer beso! ¿Y con quién fue? Apu. Sí. Quedó el recuerdo del primer beso con Apu. Niños, su mamá está con otro hombre y necesito que me ayuden a averiguar quién es. ¿Es algo que se le puede mostrar a los hijos? Está bien, en realidad no somos tus hijos, solo somos representaciones de ellos que creaste en tu mente. ¿En serio? Entonces, si yo creé todo esto, significa que puedo comer pizza cuando yo quiera. Hola, quiero ordenar una pizza. ¿35 minutos? Oigan, ¿qué sucede aquí? Ven, hasta aquí llega mi recuerdo. ¿Quién será ese sujeto? ¿Qué tal si mueves la burbuja? Bien, ahora saldré de esta burbuja suave y elegantemente. ¡Oh! 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 ¿Cómo hago que mi memoria funcione? La memoria declarativa puede ser dividida en dos secciones. Las formas de episodios se almacenan en la neocorteza, mientras las semánticas están... ¡Ah, ya cállate! Podemos hacer que funcione tu cerebro como haces que funcione el televisor. ¡Sacúdelo! Oigan, ¿qué sucede aquí? Homero, no quería que lo supieras así. ¡Hombre Duff! ¿Hombre Duff? ¡Hombre Duff! ¡Ay, no! ¡La madre de mis hijos con la razón de mis hijos! No creo que Marge le sea infiel a Homero con el hombre Duff. Pero bueno, si es que Homero piensa algo así, al final ya lo descubriremos. ¡Basta, Homero! ¡Por favor! Vine a traérsela a tu esposa. Estará dolorida mañana. ¡No! ¡Su estúpido invento me hizo darme cuenta de que mi vida no vale nada! Bueno, si no tolera la actividad neuronal, aléjese del activador neuronal. Entonces lo que cené anoche fue calabaza. Mi esposa se ha ido, he hecho cosas horribles, mi familia se ha ido. Mi vida está arruinada. ¿Será que Homero salta? Yo creo que sí, yo creo que no. Bueno, a ver... ¡Adiós, mundo cruel! ¡Y adiós, panecillos! ¡Adiós, Homero! Fuente de los suicidios, en memoria del gobernador suicidio. ¿Eh? ¿Eres mi ángel guardián? Sí, lo somos. Salta y te llevaremos al cielo. Patty y Selma, lo que faltaba. Oigan, los trolls deberían de estar debajo del puente. Adiós. Ya, te estamos esperando. Queremos ver si el agua salpica hasta la luna. Fue bueno. Un momento, si quitándome la vida las hago felices, entonces no voy a hacerlo. No te preocupes por nuestra felicidad. Por una vez, piensa en ti mismo.
Mi vida está pasando frente a mis ojos. Creo que tiene copy la canción, gente. ¿Cómo es que van pasando los años, no? Y Homero va cambiando bastante. ¡Hala, qué loco! ¿Cómo es que realmente se va quedando calvo poco a poco? El excusado. Imagina un día durante 39 años. Una vida bien vivida. Hasta anoche. Creo que es momento de recordar todo. Oigan. Pero Homero sí se acuerda. O no sé. Bueno, ¿qué sucede aquí? Oh, Homero, no quería que lo supieras así. Estábamos planeando una fiesta sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Una fiesta sorpresa? Oh, este marcador mágico no tiene tinta. Felicidades por terminar tu servicio comunitario. Lo siento si tu fiesta sorpresa se arruinó. ¿Bromeas? La madre de mis hijos con la razón de mis hijos. Esta será la mejor fiesta del mundo. ¡Oh, sí! La cerveza Dove patrocina la fiesta, presentando la nueva champaña Dove, la cerveza de las champañas. ¡No puede ser! ¡Esto es como si fuera Navidad! ¡Hay que celebrarlo! ¡Basta, Homero! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Mi ojo! ¡Ah! ¡Descuídate! Ya, ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Por eso es que están haciendo bulla y pensando... Ned Flanders pensó que estaban haciendo mal o así. Así es que decidió llamar a la policía. La policía, al ver el ojo morado, pensó de que Homero le había golpeado a Marge. Pero no es así. Traeré una bolsa con hielo. ¿Dónde está? Vine a traérsela a tu esposa. Estará dolorida mañana. Así que Marge no me engañaba. Yo jamás la golpeé y mi familia me ofrece una increíble fiesta. Qué bueno que lo descubrí antes de que hiciera algo estúpido. Ay, no. ¡No puede ser! ¡No estoy muerto! Homero, esta es tu fiesta. ¡Hala! ¿Qué tal? ¡Qué loco, gente! ¡Qué buen capítulo! Capitulazo, diría yo, ¿eh? Miren, al final... Homero, Azu. ¡Qué bacán! ¡Qué chévere! ¡Es fantástico! Debo ser el primer esposo crédulo que escucha indicios de planes para una fiesta sorpresa y cree que su esposa tenía una aventura. Esas caras. ¡Oh, sí! ¡A bailar, amigos! ¡La noche es joven! son las 11. ¿Quieres pagar una hora extra o...? Bueno. ¡Woohoo! ¡Fiesta, amigos! Caray, Homero, no puedo creer que tu plan funcionara. ¿Cuál plan? Planeaste hacer una sorpresa de la fiesta sorpresa, ¿recuerdas? ¿Qué? ¿Vuelta a otro plan? ¡Qué loco! Este capítulo está muy random, pero muy, muy random. A ver... Marge puso tanto esfuerzo en esa fiesta. Lo menos que puedo hacer es fingir sorpresa. Si solo pudiera olvidar lo que pasó hoy. Y tengo el mejor trago para borrarlo todo. El olvídame ya. Si tienen algo que quieran decirle a Homero y que jamás va a recordar, díganlo ahora. Vestido así te ves gordo. No te sabes los nombres de tus hijos. Tu patio es un desastre. Es obvio que estás calvo. Tus muslos hacen ruido. Tus manos pequeñas son atractivas. Siempre le escupo a lo que te sirvo. ¡Hasta el fondo! El único problema es que voy a retener una imagen en la que vuelvo a casa y encuentro al hombre Dove. Sin duda voy a pensar que me está poniendo unos grandes cuernos sobre las cejas. Y eso seguro me hará saltar desde un... Por favor, Lenny, asegúrate de que hay algo donde pueda caer. ¡Está bien! Ahora todo tiene sentido porque Homero saltó
a un barco y había algo para que le salve la vida, porque si no, Homero ya estaba en el otro mundo ya, en el paraíso. Bueno, si es que iba. ¡Ay, sí que soy un genio! Pero todavía hay algunas cosas que no entiendo, como por qué Marge le mintió al jefe Gorgory sobre su ojo. Porque no quería que él supiera lo de la fiesta. Él no me cae mal, pero ya sabes que trae a Sara y no tolero a esa mujer. Y cuando me empujaron desde el puente es porque sabían lo de la fiesta y querían asegurarse de que llegara. Sí, eso debe ser, ¿sabes? Después hay otra fiesta en el fondo del océano. Vale por dos tragos gratis. Lo único que aquí no tiene sentido es por qué el perro me atacó. Porque jamás lo alimentas, lo paseas, ni lo dejas salir a orinar. Cierto. ¿Quién está enojado? ¿Quién está enojado? Ahora, ¿quién quiere cerveza? ¡Un hombre! ¡Me alegra llamar a mi mejor amigo, Homero Simplón! Homero Simplón. Homero Simpson. ¿Cómo va a ser Homero Simplón? ¡Qué random! El hombre Duff. ¡Simpson! ¡Dislexia! ¡Ese es el secreto del hombre Duff! ¿No vas a beber? No. Este es un momento que quiero recordarlo. ¡No! Y así es como realmente termina un excelente capítulo. Estuvo muy bueno el capítulo, para que vean. Lástima que al final termine con una música que tiene copy. Y por lo tanto no se pueda disfrutar la canción. Y bueno amigos, si es que llegó hasta acá, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así cuando suba un próximo capítulo de Los Simpsons, ustedes sean los primeros en ver. Este capítulo fue muy bueno en realidad, así es que nos estamos viendo hasta la próxima gente, chau.